hermanos, diréis el gran gozo que hay en mí. Enterado de eterna atrás, hay munición de entrada. Y aquí está. Si tu bondad me llena de gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu Espíritu. En esta misa vespertina de la Vigilia de la Natividad de San Juan Bautista, damos gracias por el don de la fidelidad en estos matrimonios que con gozo hoy se presentan ante Dios para renovar su entrega y suplicar una vez más la bendición de lo alto. Pidamos a Cristo que los mantenga firmes en el amor mutuo y la fidelidad constante, para que sean testigos alegres del amor conyugal. Encomendamos también a los matrimonios y sacerdotes pertenecientes a los equipos de Nuestra Señora, a Encuentros Matrimonial, al Movimiento Familiar Cristiano y a Acción Católica General, que con generosidad han coordinado este proyecto a lo largo de este curso pastoral. Bienvenidos, pues, hermanos, sobre todo vosotros, los que hoy celebráis estas bodas de plata, y podéis gozar de la alegría que el Señor nos da. Bienvenidos todos, estamos de fiesta, y por ello nosotros nos congratulamos porque el Señor ha llegado a nosotros y ha estado grande. Aunque pidamos perdón por nuestros pecados, pues siempre lo necesitamos, que esta alegría nunca quede empañada porque el Señor nos acoge con misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Lord, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu familia caminar por la senda de la salvación, para que siguiendo la voz de San Juan el Precursor, pueda llegar con alegría al Salvador que la anunciaba, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: No digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: Voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Palabra de Dios. En el seno materno tú me sostenías. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca cantará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, sin haber visto a Jesucristo lo amáis y sin contemplarlo todavía creéis en Él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Sobre esta salvación estuvieron explorando e indagando los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos, cuando atestiguaban por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Palabra de Dios. Amen.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera, rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el Espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Palabra del Señor. Me gustaría, hermanos, que por un momento recordarais el día de vuestra boda, en la iglesia donde os casasteis, iglesia o ermita, donde fuera, en vuestra parroquia o fuera de ella, donde fuera. Tal vez alguno se casó en la catedral, pocos, pero algunos a lo mejor. Porque en estos momentos la realidad sacramental, que es el matrimonio, el sacramento del matrimonio, puede ser efectivo, no de la misma manera que cuando os casasteis, pero sí en la, diríamos, en lo que significativamente eso era para vosotros y es para vosotros. Eso solo lo puede hacer Dios, porque nosotros lo que podemos hacer es simplemente recordar. Pero en el caso de un sacramento siempre se puede renovar. Y esto es lo que queremos subrayar en esta tarde. Desde aquí queremos saludar a cuantos nos están viendo en el canal diocesano y también nos escuchan por Radio Santa María, de manera que nuestra asamblea se hace mucho más grande. Y desde luego sí que es lógico que comience dándoos la enhorabuena y felicitándoos. Y quiero hacer más, quiero dar gracias a Dios por estar con todos vosotros. Y le doy gracias por vuestros rostros, por vuestra presencia, por todos vosotros. Sé que han trabajado en este día mucho junto a lo que significa la Delegación de Familia y Vida, pues esos movimientos de familia que son Encuentro Matrimonial, Acción Católica, los equipos de Nuestra Señora y el Movimiento Familiar Cristiano. Y habéis venido de tantos y tantos lugares, gracias a Dios. Todos habéis querido estar en esta tarde en la catedral, como se nos ha dicho, en la víspera de San Juan el Precursor. También los que acompañáis a estos esposos
que celebran sus 25 años, los 25 años de su boda, es decir, su matrimonio sacramento, pues bienvenidos seáis y sin duda ninguna que sois también un motivo de alegría. Doy gracias a Dios porque me permitís esta tarde estar con vosotros, diríamos, en vuestras mesas. ¿Recordáis antiguamente cuando al cura lo ponían en la mesa de los novios? Eso ya no se hace, pero yo todavía lo recuerdo. Que uno pasaba mucho, no sé, digo el cura, no digo los novios, compartiendo el pan de las alegrías, de la esperanza, de los sueños y, ¿por qué no?, también el sudor frente a las amarguras, la desilusión y las caídas de estos 25 años. Pero gracias por permitirnos estar a todos con vuestras familias, con vuestros hijos, en vuestra mesa, en vuestro hogar. Este también es vuestro hogar. Esta no es la catedral del obispo, es la catedral de la diócesis, de la iglesia de Toledo, de la cual formáis parte. En estos 25 años habéis dado testimonio de esfuerzo, de seguir adelante con vuestro proyecto de vida compartida como esposos. Diría yo que le habéis echado ganas a la vida en estos años y ganas a vuestra familia. Creo que es lo que el Espíritu Santo hace con vosotros constantemente. Echaros ganas, es decir, regalaros motivos para seguir apostando por la familia, construyendo una vida que tenga sabor a hogar y a familia, lejos de violencias machistas o contra las mujeres, lejos de todas esas situaciones que comporta no tener claro lo que significa casarse, que no es simplemente unirse a un hombre o a una mujer, sino algo más, salir de sí mismo, de sí misma, y realizar algo que es tan difícil, un nosotros. También esto es lo que es precisamente lo que el Padre Dios ha soñado siempre para vosotros, y por los que yo diría ha peleado siempre. Fijaos lo que nos dice nuestra historia de la salvación. Cuando todo parecía perdido, aquella tarde en el jardín del Edén, el Padre Dios le echó ganas a esa joven pareja y le dijo que no todo estaba perdido. Y cuando el pueblo de Israel sentía que no daba más en el camino por el desierto y que cómo seguir, el Padre Dios le echó ganas con el maná para alimentarlos. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Padre Dios le echó ganas a la humanidad para siempre y nos mandó a su Hijo. ¿Por qué esta apuesta de Dios por la familia, por la humanidad en definitiva? Pues porque no sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa que querernos y empujarnos echándole ganas y llevarnos adelante. Porque su nombre es amor. Su nombre es donación. Su nombre es entrega y misericordia. Eso nos lo ha manifestado con toda fuerza y claridad en Jesús, su Hijo, que se la jugó hasta el extremo para volver a hacer posible el reino de Dios en esta tierra una y otra vez. Este reino nos invita a participar de una nueva lógica divina que pone en movimiento una dinámica capaz de abrir los cielos, de abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos y desafiarnos con nuevos horizontes. Decimos muchas veces, pero ¿piensas que el día que te cases ya está todo hecho? Si es cuando empieza. Y por eso este reino es un reino que sabe de familia, que sabe de vida compartida. Jesús es capaz de transformar nuestros sentimientos
muchas veces aguados, en vino de fiesta, recordad Caná. Él es capaz de sanar nuestros corazones e invitarnos una y otra vez, 70 veces 7, a volver a empezar, porque Él es capaz de hacer siempre las cosas nuevas. ¿Y quién tiene esto sino los cristianos? ¿Verdad que hay un matrimonio natural? Hay mucha gente que lo vive, aunque no haya recibido el matrimonio, sacramento, perdón, pero esto es como la quinta esencia de lo que es la historia de la salvación, lo que es la revelación de Dios manifestada en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia. Hacer las cosas nuevas, también con vosotros, 25 años después de vuestro matrimonio, origen de vuestra familia. Eso es lo que ha hecho Cristo con vosotros. Para superar dificultades, momentos difíciles y complejos en el vivir vuestro amor en estos años. Algunos de estos retos tienen que ver con el empeño de la cultura dominante de que la familia esté sometida y debilitada y contestada. Se empeña esta mentalidad en demostrar que nuestra familia es un modelo que ya pasó y que no tiene espacio en nuestras sociedades tan modernas y tan aburridas. ¿Y qué propugna esta cultura dominante? ¿Cómo somos modernos? Un modelo de familia basado en el aislamiento, no en el diálogo conyugal y en salir de uno mismo, ella y él, él y ella. Son colonias e ideologías destructoras de la familia. El núcleo de la familia que sois vosotros, marido y mujer, mujer y marido, que es la base de toda sociedad sana. Es cierto, vivir en familia no es siempre fácil. Muchas veces es fatigoso y doloroso. Pero como dice el Papa Francisco, yo también prefiero una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una familia y una sociedad enferma por el encerramiento en sí misma, por la comodidad del miedo a amar. Hay veces que se tiene miedo a amar. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una familia y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort consumista. Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a una familia con rostros maquillados, pero que no ha sabido de ternura y de compasión. Prefiero a unos esposos que se han arriesgado a luchar todos los días, pero que después de 25 años siguen queriendo. Y aquí los tenemos, no hace falta ir muy lejos. Son testigos de esta tenacidad por sacar adelante su amor y su hogar, sus hijos y sus proyectos. En estos 25 años podrán haber salido las primeras arrugas. Ya no tenéis el rostro que tenías hace 25 años. Algunos se os ha caído el pelo, a otros, pues bueno, todas esas cosas que suceden. Pero ¿qué más da? Lo que eso significa es que tenéis que considerar estas arrugas o estos signos que son distintos, externos, de hace 25 años, como signo y huellas de vuestra historia personal de marido y mujer y de mujer y marido. El amor no es fácil, pero es lo más hermoso que un hombre y una mujer se pueden dar entre sí. El verdadero amor para toda la vida. A propósito de este verdadero amor, el Papa Francisco comenta en esa exhortación apostólica Amoris Laetitias, la alegría del amor, en el capítulo 4, sus características a la luz del llamado himno de la caridad, es decir, lo que San Pablo dice en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Es un capítulo, este cuarto de Amoris Laetitia, impresionante, sobre el amor conyugal, y que os anima a leer juntos o con otros matrimonios, porque merece la pena. Comenta el Papa, esto, lo que dice este himno de la caridad, el amor es paciente, el amor lo perdona todo, ya lo conocéis el texto,
Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos. Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto de San Pablo para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia. Hermanos, yo quiero hoy rezar por vosotros. Y tenéis a Cristo y a la Madre del Amor Hermoso, Santa María la Virgen. Quiero pedir su intercesión poderosa para que este sueño llamado familia no se pierda por la precariedad y la soledad de nuestra sociedad herida de individualismo y de vidas vividas solo persiguiendo felicidades efímeras. No merecería la pena, de veras. Vosotros seguro que tenéis muchos más argumentos que los que yo pueda daros en esta tarde. Y por eso damos gracias por vosotros, personas concretas, matrimonios, esposos concretos, que detrás y alrededor está una familia, y una familia más grande, y la familia de vuestros movimientos, de vuestras parroquias, y de lo que significa nuestra diócesis, y lo que significa la Iglesia Universal, que es la comunidad reunida en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el sueño de Dios, y esta es la realidad que me gustaría que vivierais de todo corazón. Por eso, solo os digo ahora, felicidades. Ahora los matrimonios que vais a renovar vuestras promesas matrimoniales, os ponéis en pie, cogéis la hoja. Bien, es el momento donde renováis vuestro compromiso matrimonial y donde también habrá esa bendición que recuerda la bendición nupcial que nunca falta en el sacramento del matrimonio. Yo no me voy a casar, sois vosotros. Los esposos, benditos seáis. Todos. No voy a decirlo, puede se quedar aquí, se puede quedar porque no es una oración propia. El Señor os guarde todos los días de vuestra vida. Él sea para vosotros consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad y derrame copiosamente sus bendiciones sobre vuestra casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vais a intercambiar los anillos después de la oración de don Braulio. Los anillos. Es una oración sencilla y significativa. Acrecienta y santifica, Señor, el amor de tus servidores. Y pues se entregaron mutuamente estos anillos en señal de fidelidad, haz que progresen en la gracia del sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos juntos la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Celebramos hoy el nacimiento del precursor. Él nos mostrará el Cordero de Dios que trae la salvación al mundo. Por medio de aquel que señaló San Juan, elevamos al Padre nuestras plegarias. Padre Santo, te pedimos por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que, a imagen de San Juan, no se cansen de celebrar al Cordero de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, que eres llamado fiel, y pides y premias la observancia de tu alianza, llena de tus bendiciones a estos servidores tuyos, que recuerdan el 25 aniversario de su matrimonio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena unidad de vida y comunión de amor, haz que estos servidores tuyos recuerden siempre la alianza de amor que contrajeron en el matrimonio y la guarden con fidelidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, que en tu providencia dispones de tal modo los acontecimientos de la vida humana que llevas a tus fieles a participar del misterio de Cristo, haz que estos servidores tuyos, aceptando serenamente lo próspero y lo adverso, se esfuercen por unirse a Cristo y vivir solo para Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, que quisiste que el matrimonio fuera modelo de vida cristiana, haz que todos los esposos sean testigos en el mundo del misterio del amor de tu Hijo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, en este día en que la Iglesia celebra el nacimiento del precursor, te pedimos que atiendas las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. ¿Bajamos o aquí? Riqueza te amaré, en la salud o en la enfermedad yo te amaré, en la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Más. Tú me amarás,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones que tu pueblo te presenta en la solemnidad de San Juan Bautista y concédenos que cuanto celebramos sacramentalmente lo realicemos en una vida de servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, en quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de tanta alegría y ya antes de nacer saltó de gozo con la llegada de la salvación humana. Solo él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra, que tu gloria osana, 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 osana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires San Juan Bautista, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Braulio, al obispo auxiliar Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Paz contigo. El pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuestro amor ha nacido en Dios, y hoy en Él queréis fundamentarlo. El Hijo crecer en vosotros su amor, y hoy volvéis a su comunidad. Vuestro amor nacido en Dios, y hoy en Él queréis fundamentarlo. El Hijo crecer en vosotros su amor, y hoy volvéis a su comunidad. Está
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. Y en la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Oremos. Señor, que la poderosa intercesión de San Juan Bautista acompañe siempre a los que has alimentado con el pan del cielo, y el que anunció al Cordero que había de quitar el pecado del mundo, implore también para nosotros la misericordia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios Padre Todopoderoso os conceda su gozo y su felicidad. Amén. El Hijo unigénito de Dios, Cristo Jesús, os asista en las alegrías y en las tristezas. Amén. El Espíritu Santo alimente vuestras vidas con su amor. Amén. Y bendice a todos los presentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Vamos ahora, como recuerdo de este día, a entregar a los matrimonios que habéis celebrado vuestras bodas de plata un pequeño diploma. Agradecemos de corazón a don Braulio que haya presidido con tanto cariño esta celebración, a la Santa Iglesia Catedral Primada, a Radio Televisión Diocesana, a los movimientos familiaristas, a todos los que han participado en este proyecto de bodas de plata, Juanjo y Sagrario, los coordinadores, y vamos a ir nombrando ahora los matrimonios y os vais acercando.
Inocente Caviedas y María del Carmen Nuño, José Antonio Cañamero y María Isabel Martín, Emiliano Sánchez Vallejo y Soledad Martín Caro, Agustín Morales Milagros Alonso, Santos Félix y María Teresa Sánchez Infantes, y se van colocando para una foto. Ángel Montes y Victoria Cándida Lozano, Inocente Guzmán y Natividad Mascaraque, Juan José Güete, Ana Isabel Espada, José Ignacio Marugán, Eva María Herrera, José Manuel Dávila, Lourdes Arce, Jesús Mario Valenciano, Azucena Rubio, Ángel Luis Reviejo, Alicia Ocaña, Marcelino Díaz, María Gema Alba Maroto, Pablo Iglesias Bravo, Julia Casero, Miguel Ángel García Rojo, Rosario Jiménez, Francisco Garrido, María Daniela Gutiérrez, Rafael García Lajara, Mari Carmen García Arroba, José Antonio Ortiz, Lucinia Rodríguez, Salvador Muñoz, María Jesús García, Manuel Hernández, María Inmaculada González, Inocente Guzmán, Natividad Mascaraque, Ricardo Fernández de Quero, María Pilar Lucas Torres, Santiago Sardinero Almudena Sánchez, Enrique Vito, María Nieves Briones, José Garrido Angelines Garrido, Manuel Fernando Sánchez, María del Carmen del Pozo, Francisco José Aranda, Julia Marqueta, Pedro Antonio Melgar, María del Sol Páramo, Samuel Escalera, María Luisa Martín,
Juan Jesús Urbina María Lucía Rodríguez. Jesús Peñalver Remedios Morales. Juan Fernando Novillo, Ana Isabel López Santos. José Ramón Martín, Elsa María Olea. José Alejandro Guzmán, María Asunción Pedraza. José Luis Guzmán, Belén del Castillo. Francisco Javier Sánchez Pascuala, Milagros Dones. Lope Caviedas, Raquel Moreno. Tarsicio Calvo, María del Rosario Jiménez. José Lara, María Teresa Merchán. Miguel Ángel Lozano, María Inmaculada Bravo. Juan Ángel Galán, María Soledad Martín Tadeo. Eugenio Cuellar, María Soledad Valiente. José Ángel Cano, Francisca Lozano. Juan García Lajara, Carmen Sánchez Roldán. Juan Carlos González, Blanca Romarejo. Francisco Eloy Morales, Francisca Recuero. Francisco Loma Osorio, María Inmaculada Mayoral. Miguel Cano, María Luisa Guzmán. Rafael Quiles, María Páramo García. Jesús Gómez, Petra Delgado. José Luis García, María Ángeles Sancho Peña. Emilio Solano, María Conde Real. Felipe Mora, Raquel Sánchez García. Carlos Campoy, María Alegría Gutiérrez. César Rufo, Ana Isabel García Cámara. Enrique Pérez, Eloísa Morales Recuero. Antonio García, Sagrario López de la Torre. Eugenio González, Olga Natalia Silveira.
Doroteo Gómez, María del Carmen Rodríguez. Juan Jesús Urbina, María Lucía Rodríguez. Y si falta alguien, es que se nos ha pasado. Así que hay más matrimonios de boda de plata que suban para la foto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Y ahora suben los miembros del equipo de los movimientos que han estado preparando el proyecto. Y los matrimonios, pues bajáis a que os den la enhorabuena. No sé si os van a tirar arroz, pero enhorabuena de corazón. Os esperamos dentro de otros 25.